Están los compañeros de Fraile que no han sido reincorporados, se habían despedido a 7, se reincorporaron a 3, quedaron ellos 4 pendientes, pero ya han pasado 3 meses, no tenemos respuesta. El Ministerio de Trabajo lo último que nos llegó a decir es que los iban a citar a partir de mañana a los intendentes para tratar el tema, pero hasta el momento no tenemos solución a esta problemática que está pegando fuerte en medio de la crisis que está viviendo nuestro país. Que 50 familias jujeñas se queden sin trabajo, sin tener para llevar el pan a la mesa, la verdad que es durísimo, ¿no? Así que hoy estamos acompañándolos a ellos. Cuando llegamos a marcar a la mañana, nos llamaron ahí a la jefa de personal y nos dieron ahí el decreto de baja, sin ningún motivo ni nada, ¿no? Ya hace 6 años que estoy trabajando yo como jornalizado en el área de bromatología. Así que siempre cumpliendo con lo que ellos dicen, no faltábamos, trabajábamos los fines de semana. Y así que sin ningún motivo no, necesitamos que urgente la reincorporación de nuestro compañero. Trabajaba en el área tránsito, entré a las 5 de la tarde cuando fui a marcar mi salida. Me entregaron la secretaria de la jefa de personal, Marta Santillán, me entregaron el decreto de despido, que yo estaba despedida sin ninguna justificación. ¿Qué es lo que están pidiendo? Nosotros estamos pidiendo la reincorporación del trabajo porque lo necesitamos, tenemos carga familiar y quiero que el intendente se ponga la mano en el corazón y nos reintegre en nuestro trabajo.